onda, amigos? Pues ya estamos en la clausura del evento del tercer encuentro de Ford A. Realmente esto no es un club, es una asociación o un grupo de amigos que tenemos el mismo gusto por los vehículos, el mismo gusto por los Ford A. Déjenme pongo esto porque aquí sí hay mucha gente. Y venimos llegando al punto de encuentro, miren nada más. Todos los forcitos ya están enfilándose, estacionándose. Pero aquí, aparte de los Ford A, que han sido los principales actores durante estos 3 días del evento, pues aquí nos encontramos una expo de autos antiguos con unas bellezas que hay, Dios. Miren nada más. Vamos a empezar con algo pequeñito, pero pequeñito nada más en tamaño, no en importancia, porque miren nada más que tenemos aquí. Uf, miren nada más este Mini Cooper. Qué belleza de auto, miren nada más. Convertible, la versión cabriolet, muy extraña. Impecable el auto, se encuentra inmaculado con su toldito. Ahí hay otro cupecito, ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer un paneo rápido por todos los autos porque esto está de locos, es un evento grandísimo. Se reunieron varios clubs de Saltillo y miren nada más esta Pacha, qué chulada de camioneta. Seguimos. Un Dodge. Estos todavía está para restaurar, pero ya van agarrando camino estos carritos. Miren nada más esta Toca, esta está preciosa, está inmaculada. Está, pero de 10. Miren nada más. Qué camionetón. Yo tuve una como estas. Tuve dos. Y gracias a Dios quedaron en buenas manos y ahorita se encuentran preciosas esas camionetas. Aquí voy con el buen Julio, que me ha acompañado todo el evento. Ya llevamos 3 días corriendo, ya estamos cansados, pero creo que el llegar y ver todas estas carcachas nos vuelve a recargar la pila, totalmente, ¿verdad? Totalmente, es lo máximo esto, ¿eh? Lo cuando máximo. Ya nos sentimos cansados, llegamos y vemos los carros y otra vez va para arriba. Y ahorita tenemos que caminar todo el evento, así que vámonos. Ahí vamos. Rápido a ver qué carritos hay. Mira nada más este Chevrolet, es un deluxe. Es como 51, más o menos, si no me falla por ahí. 50 por el parabrisas dividido, pienso yo. Ándale, pienso yo. Exactamente, buena observación. Mira esta Apache. Esta ya hemos customizada, pero qué belleza de camioneta. Este modelo es precioso, como me encantan. Y siguen y siguen y siguen las trocas. Miren esta chulada, una 400 SS. Ya se están volviendo muy cotizaditas. Ya están. Esos van a ser los nuevos clásicos. Hablando de pickups, ¿no? Otra Forcita. Forcitas. Miren nada más. Qué chulada. Miren esta. Esta otra belleza. Aquí está. Aquí está el club. Herencia Truck Club. Qué padrísimo. Fores y más Fores. Miren nada más, los faros de estos están padrísimos, ya muy modernos de LED. Las trocas customizadas, modernas o clásicas, se ven chidas. Eso sí que ni qué. Miren nada más, esta está muy bonita, esa me encantó, esa roja. Saltota, grande, padrísima. Esta más antigüita, de estas vimos muchas ayer allá por allá en Parras, ¿no? Parras vimos. Por Parras y en unos pueblitos que están en la salida. La doble cabina. Creo que todo el desierto de Saltillo está lleno de Forcitas de estas todavía. ¿Sí? Así que si son de por acá, quieren una, ya saben a dónde ir a buscar. Esta Forcita, ¿verdad? Mustang. Como los que tenemos. No te he visto dos, Pepe. No puede faltar un potro de estos en cualquier evento de autos clásicos. Son una belleza y esto está enterito. Está original, ¿eh? Otra troquita.
Llegamos al Mini Cooper y mira nada más esta chulada. A mí me encantan los hot rods, me declaro fanático de los hot rods y esta belleza. Lo más pegadito que pueda. No tiene madre, mira nada más. El buen Tony, amigos. Saludos. Desde Cancún, otro loco igual que yo, si no es que está peor. Y yo creo que sí. Este me gana. Aquí es una reunión de locos, es una reunión de locos por las carcachas. Por las carcachas. A extremo. Sí, al extremo, pero miren nada más. Vamos a seguir mostrándoles ese. Mira nada más eso que acaba de llegar. Ah, qué belleza. Padrísimo. Qué hermoso. Está 396 Turbojet. Mirá, le acaban de abrir. Oh, no traes nada en el nombre. ¿De qué club eres? No, Independiente. Independiente, ¿de aquí de Saltillo? Sí, de aquí de Saltillo. Uy, traes una belleza, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias. Está de locos, la verdad, un muy buen evento. Aquí hay souvenirs para los que quieran venir. Aquí hay de todo, ¿verdad? Gorras, playeras, llaveros. Ahorita vamos a venir por algo. Y de lo que me encanta, miren nada más. Por estos autos muero yo. Este Fairlane es una belleza. Creo que ya me volví fanático de los Fairlane. Desde el 55 Victoria que tuve, 66. Y ahorita este modelito ya me está gustando. Creo que es 57, si no mal recuerdo. Pero está precioso y esa combinación de colores está increíble. Qué precioso auto, miren nada más. Por autos como este vale la pena venir a estos eventos. Qué chulada, ¿no? Un Corvette, los Corvettes siempre son Corvettes, simplemente Corvette y ya, no tienes que explicar nada más. Los Camaros, ¿les gustan los Camaros? Aquí hay en gran cantidad, miren nada más. ¿De qué color lo quieren? ¿Blanco,
amarillo, naranja. Este modelo en especial me encanta, era muy, muy emblemático de la marca, padrísimo. De estos hay dos en Comitán, de este estilo, y ahí viene llegando otro. Aquí no se acaban los Camaros. La TCS, y vámonos más para allá.